Una de las instituciones que está en boga en estos momentos y más importantes del derecho civil familia es el desafecto. El desafecto no es más que una institución en la cual una causal yo puedo invocar para aquellas personas que la convivencia en común ya no es factible, donde la incompatibilidad de caracteres ha cesado y donde realmente el amor se acabó. Así que bueno, en el caso planteado, uno de nuestros compañeros que nos escribe desde Yaracuy nos habla de que bueno, él quiere divorciarse de mutuo acuerdo, pero él se tiene que ir para Estados Unidos el 15 de agosto. Entonces, bueno, una de las cosas que también explicamos es que si es bien es cierto que el mutuo acuerdo, dos partes se sientan a la mesa, ya sean con un abogado o ellos a conversar y dicen, sí, estamos decididos a divorciarme y ya no nos queremos, y la causal es el desafecto, tengan niños o no niños, hay que cumplir lapsos procesales. O sea, esto no es que yo no te quiero, voy al tribunal y me declaran el divorcio, mucho menos cuando hay niños, niñas y adolescentes, porque debe cumplirse con tres fases. La introducción de la demanda, allí incluye si ambos están de acuerdo, de igual manera se libra la citación al fiscal de familia del Ministerio Público. Debe revisarse, admitirse la demanda y abrir lo que es una audiencia, que es la audiencia de conciliación entre las partes. Allí van a oír a las partes y a revisar lo que es la crianza, la manutención, la patria potestad, la custodia, todas esas instituciones familiares que son necesarias e importantes para los niños, niños y adolescentes. O sea, es algo que no puede dejar pasar por alto, porque hay niños, eso, el niño, interés superior del niño. O sea, usted se quiere divorciar, no se ama, pero esto prela muchísimo. O sea, esto es más importante a veces que esto. Entonces, lo ponemos en una balanza y hacemos la equidad. Y allí viene la justicia. Mira, nos salió hasta filosófico. El otro caso es que yo le digo que, bueno, específicamente debe cumplir con los lapsos procesales. Ciertamente la hija es adolescente, va a cumplir 18 años, también puede esperar que cumpla 18 años y él viajar a Estados Unidos perfectamente y tener un poder debidamente legalizado y apostillado, que en Venezuela perfectamente es recibido ante el tribunal del municipio correspondiente para interponer conjuntamente esa persona que ha dejado, a quien le ha otorgado este poder, ya sea a través de un abogado o un particular que designe también un abogado, puedan realizar el divorcio sin su presencia. Si la persona tiene niños muy pequeños y se van de viaje o no están aquí o trabajan fuera del país, ese divorcio también procede. Pero si usted lo inicia aquí, debe culminarlo aquí. De todas maneras, si usted está fuera del país, que también era un segundo caso que nos planteaban, ¿cómo hago que estoy fuera del país? Bueno, el Tribunal de Protección Niña, Niña y Adolescente les permite hacer una audiencia telemática, una audiencia que a través de pantalla del computador la juez se conecta y conversan y se le designa un defensor de oficio o un defensor que él así designe para revisar si no hay conciliación entre las partes y verificar las intenciones familiares. Entonces, señores, aquí esto es causa justa y defendible. La orientación a tu alcance. Y si requieres de la asistencia, pues escríbenos en @somoslegal_ab. Casos reales, soluciones reales.